Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar a hacer una prenda muy bonita. Vamos a utilizar el método del hexágono. Entonces, ahorita vamos a empezar con este hilo. Es un hilo de algodón, combinación con soya, es muy fresco. Y aquí yo ando buscando la punta. Aquí está, miren ustedes. Para esta labor vamos a utilizar este ganchillo, que es del número 4. Y pues bueno, empezamos con 6 cadenas. Aquí yo preparándome. Ok, esta labor la vamos a empezar con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el círculo. Punto a deslizar. Ok. Primera vuelta. Subimos con 3. 1, 2, 3. Hacemos 2 puntos altos y aprovechamos para ir ocultando pues la hebrita del centro. Uno y dos. Junto con nuestra cadena de inicio tenemos el primer grupo de 3. Separamos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y nuevamente 3 puntos altos. Una. Dos. Segundo grupo. Nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. 3 puntos altos. 1. 3. Nuevamente separo con 3 cadenas. Ahora llevamos 1, 2, 3. Vamos por el cuarto grupo. 1. 2. Nuevamente 3 cadenas. Ya llevamos 1, 2, 3, 4. Vamos por el quinto. 1, 2, 3 cadenas y otra vez empezamos el sexto con 1,
2 y 3. Nuestras tres cadenas de separación, 1, 2 y 3, y 1 en mi cadena de inicio. Hasta aquí nuestra primera vuelta. A partir de aquí vamos a empezar la segunda vuelta. Subimos con 3, 2, 3. Ok, forma parte del primero y ahora punto alto sobre punto alto. Muy bien. Y sobre la cadena de separación, 2. Y 2. Vamos a hacer 3 cadenas de separación, 1, 2, 3, y nuevamente en las cadenas 2 más, 1 y 2, ok, y nos seguimos igual, punto alto sobre punto alto, y en cada cadenita de separación ponemos 2 separados con 3 cadenas y otros 2. Nos vemos al final de la vuelta. Otra. Miren, aquí yo ya voy terminando la segunda vuelta. Estoy en el cierre poniendo los 2 puntos altos que van sobre la cadena de separación. Sí, y aquí voy a unir con este. Perfecto. Muy bien. La siguiente, vamos a hacer lo mismo, 3, okay. Y continúo, punto alto sobre punto alto, y en cada una de las esquinas voy a tejer 2 puntos altos, 3 cadenas de separación y 2 puntos altos. Ok, aquí ya llegué a la esquina, aquí me tocan 2 puntos altos, 3 cadenas, dos puntos altos más, ok, aquí ya. Yo me voy a seguir haciendo todo esto en cada vuelta hasta que cada uno de los lados me mida 40 centímetros. Es la talla que yo voy a realizar, es para una persona gordita, entonces como una talla 34. Y nos vemos ya que hayamos avanzado un poco más en la labor. Bien. 2, aquí me tocan 3 cadenas. Otros 2, aquí, ahorita nos vemos. Miren, aquí vengo yo ya terminando mi última vuelta. Con el que voy a terminar esta pieza. Entonces aquí va mi último. Y me toca unir. 1, 2, 3. Ok. Ouch. Bien. Ok.
Miren ustedes. Todavía me queda bastantita de todo esto. He tejido 31 vueltas. Les recuerdo que yo estoy haciendo la pieza del saco ligero para una persona talla 38-40 y son en total 31 vueltas las que hemos hecho. Para esto lo vamos a doblar. Esto es un hexágono. Vamos a ver si la cámara nos permite tener una mejor vista. Ok, bien. Miren ustedes, lo estoy doblando de esta manera. Aquí viene mi terminación. Aquí está mi terminación. ¿Sí? Lo doblo. De tal forma que me queda esto. Así. Bien, esta es la manga. Aquí viene hacia el hombro. Aquí va a estar el cuello. Y baja. ¿Ok? Para esto vamos a necesitar dos piezas. No venía yo preparado, pero aquí ven ustedes. Tenemos la segunda. Bien, muy bien. Y nos venimos acá a la parte del cuello. Voy a contar 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A esta altura, ¿sí? En esta altura, lo voy a marcar con esta pinza. Ok. Que tenía aquí a la mano. Bien. A la altura de 10 vueltas. De aquí, toda esta parte que es la manga, la voy a cerrar. La parte del centro, toda esta parte, la voy a unir. De ambos lados y con eso lo vamos a armar. Con esto, la prenda queda muy bien si la están tejiendo para algún adolescente. Para mi gusto, gente más mayor, que es el caso del que yo estoy haciendo, le vamos a tejer un poquito más a las mangas para dejarla un poquito más larguita. Y en la parte de abajo, aquí que ya la hayamos terminado de unirla, ¿sí? Vamos a tejer un poco más hacia aquí abajo para dejarlo más largo. Porque ahorita, así como está, esta pieza, así como la ven ustedes, ya podría quedar. Entonces la unimos y vamos a ver cómo queda. Como pueden ver, aquí ya uní los dos hexágonos por la parte de la espalda. Este es uno, aquí ya está la manga. También la manga ya la uní. Vean, así está quedando. ¿Sí? Esta es ya la parte de la cintura. Y donde va a quedar el cuello, vean ustedes. Fíjense bien, dejan un total de lo que son 10 vueltas de estas, cuentan de la 1 a la 10 y aquí hacen el primer amarre. Y del otro lado hacen lo mismo, a los 10 y
tejen todo, todo, todo hasta el final de la manga. Miren, aquí ya quedó, ya está armada la manga. Y lo que procede ahora en este momento es terminar de tejer el cuello, que yo le voy a hacer un cuello muy sencillito. Y aquí abajo, vean ustedes, aquí abajo, vamos a montar el hilo que nos haya sobrado para hacerlo más largo, ¿sale? Así es como vamos a continuar. Entonces montamos los puntos para hacer el tejido de un cuello, una puntadita sencilla, y ya lo tenemos listo para entregarlo. Nos vemos ahorita. Pues miren, ya estamos aquí con nuestro cuello que ya terminamos. Y ahora vamos a subir un poquito. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Miren ustedes, así es como queda la manga. Aquí fue donde empezamos, ¿se acuerdan? Y estuvimos haciendo todas las vueltas. Aquí está donde unimos. Y en la parte de abajo, aquí era donde terminamos. Yo le aumenté unas 10 vueltas más. Hasta aquí voy a dejarlo. Y así es como nos ha quedado. Espero que les haya gustado. Aquí está la madejita que me sobró. ¿Sí? Pues bueno, espero que les haya gustado. Mándenme foto del suyo. Y nos vemos en la próxima. Chao.